En este 2017 la institución educativa Santo Tomás de Aquino celebrará 15 años de la fundación de su periódico escolar, convirtiéndolo en un punto de reunión de docentes y estudiantes que aman la escritura en sus diferentes aspectos. El periódico del Tomasino en su trayectoria ha tenido eco también a nivel interdisciplinario, especialmente con el colombiano que ha apoyado Prensa Escuela. Desde el 2007 hasta el 2010, el periódico El Colombiano apoyó a varios estudiantes que se dedicaban a la diagramación de El Tomasino para continuar sus estudios universitarios de comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana. Él lleva una historia ya demasiado larga con distintos personajes que han pasado en él, demostrando sus cualidades en la manera de editar texto y documentación. Igual que el señor Gustavo Gaviri, él es una parte importante del periódico, ya que él es nuestro fundador del periódico y editor en parte. La elaboración de periódicos escolares ofrece a docentes de diversas áreas una herramienta que fortalece a los estudiantes mediante trabajo cooperativo, el alfabetismo en medios, la competencia comunicativa y el desempeño como ciudadanos participativos, entre otros.